Petro generó polémica al calificar de mentirosa a la procuradora Cabello por caso del software Pegasus. La líder del Ministerio Público dijo que no hay pruebas sobre el virus espía, pero el presidente contradice esta versión y califica la investigación de falsa. Surgió un nuevo episodio de desencuentros entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la procuradora general Margarita Cabello. Esta vez se trata del caso Pegasus, sobre todo luego de que la alta funcionaria declarara que, tras meses de investigación sobre la supuesta compra y uso del software de espionaje durante el gobierno de Iván Duque, no existen pruebas que confirmen su adquisición e implementación en Colombia. Llevamos dos investigaciones, una a raíz de las quejas de los magistrados de las altas cortes y otra a raíz de la alocución presidencial, señaló Cabello. Hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa, agregó la cabeza del Ministerio Público. En respuesta, Petro cuestionó públicamente la transparencia y la imparcialidad de la investigación realizada por la Procuraduría. A través de sus redes sociales, el presidente aseguró que Cabello miente en relación con los hallazgos, o más bien, la falta de ellos, sobre el programa Pegasus, generando una confrontación que ha escalado la tensión entre el Ejecutivo y el ente de control.